Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, pues aquí un día más y muy contenta, la verdad. Pues estoy, como les digo, les traigo, cambié la dinámica, cambié la dinámica. ¿No te llega ningún mensaje? No, no te llega. Mira, cambié la dinámica. Yo siempre le he dicho, trabajo con puro FOMI, trabajo con FOMI y a veces ni les digo con qué estoy trabajando, puesto que si estoy trabajando con FOMI, FOMI, ¿verdad? Pero en este caso, no, voy a trabajar con FOMI, sí, voy a incluir el FOMI, pero lo que ahorita les traigo, mira, esta florecita, mira, les traigo esta florecita que está bastante chiquita, mira, está bastante chiquita. Y no solamente esa, traigo en otros colores, unos colores amarillos. Y recuerdo que en alguna ocasión, ay, señor José Luis, buenas tardes, qué gusto me da saludarlo. Flor, ay, señora Flor, Flor Eterna, Tampico, hice un abrazo para todo, para usted y para toda la gente que se está conectando. San Juana Robledo, muy buenas tardes, Flor, ¿qué más? Flor Eterna, igual, saludos, dice maestra, gracias, 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 muy amable. Les traigo esta florecita, mire, siempre les he dicho, trabajo con FOMI. Pero en esta ocasión no es de la florecita, no es de FOMI, pero yo recuerdo en una ocasión que les dije, les voy a traer un trabajito hecho con esta cosita, con esta cosita. Esto es de una flor de girasol. San Juana, buenas tardes. Alexa Fuentes, buenas tardes. Saltillo Coahuila, un abrazo y una vez para todos ustedes, todo el Saltillo por allá. Esto, mire, este es una florecita de girasol. Y les dije, le voy a traer. Sí, está, mija, aquí transmitiendo. A lo mejor se me hace que no, mira, verás. Sí. Ok. Les dije, les voy a traer. Miren, aquí se las traigo. Pero les dije, hasta cuando yo consiga el siguiente material, se las voy a hacer. Muy bien, lo conseguí. Un amigo que tengo por ahí en un puerto pesquero, le mando un saludo grandísimo ahí al señor Santiago Cañedo. Muchas gracias, señor Santiago Cañedo. Le pedí de favor que me trajera estas cositas, estas, miren, estas. Son escamas de pescado. A lo mejor ustedes ya la han trabajado. A lo mejor ustedes ya la han trabajado. Yo hace muchos, muchos años las había trabajado, pero jamás de vuelta no las encontraba. Y mira, esta es la escamita. Miren, la escama de pescado se vende. Se vende, creo que no sé, en Mercado Libre tal vez la pueden conseguir. O aquí, yendo al mercado de su comunidad, las pueden conseguir. Si ¿Sí tienen algún saludo, amiga? Eduardo Reyes dice buenas tardes, Buenas maestro. tardes, señor Eduardo. Gracias, gracias que me está acompañando. Gaby Fuentes dice buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Gaby. Gaby, buenas tardes. Manuel dice saludos, maestra. Linda tarde. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Lupita Subieta dice gusto verla, maestro. Gracias, Saludos. gracias, gracias, corazón. A mí también me da mucho gusto que esté por aquí. Y creo que nada, va a ser unos días nada más porque esta niña tiene de plano, tiene demasiado trabajo, como ya va a salir de la prepa, entonces le están dejando demasiado trabajo. Y eso me. La verdad que no puedo sola. Bien, ahorita continuamos con ustedes. Miren, esta es la escamita. En el mercado la van a conseguir, pero la van a conseguir sucia, no se las van a. No, no se las van a dar lavada. Bien, nosotros tenemos que seleccionarla, lavarla y seleccionarla. ¿Cómo la lavé? A mí cuando me la entregó la hermana del señor Cañedo, me la entregó sucias. Él no sabía ni para qué las quería yo, nomás les pedí de favor que si tenía alguna escama por ahí, pues que me hiciera el favor de dármelas. Y sí me las dio. En el mercado se las van a regalar a ustedes, te estoy seguro porque ellos limpian todos los días y las tiran, las tiran. Si se la llegan a comprar, le van a decir que se las van a regalar. Él me la regaló. Miren, esta es la escamita. Las hay de todos tamaños, de todas formas. También las hay muy pequeñitas. Vamos, de hecho, vamos a escoger las escamitas más grandes. Yo por aquí ya las traigo ya algunas pintadas. Vienen este color. Pero las pintamos. Yo las pinté. Las escamitas. Miren, la escama, todas las escamas vienen así hechas así como rollito, no lo sé, rosca, no sé cómo se le dice. Entonces uno tiene que moldearla, tiene que moldearla. Pero aparte tiene uno que recortarla. Aquí les voy a enseñar esta partecita de aquí, de la parte inferior, que es donde está pegada la escama así a la piel del pez. Tiene como unos filamentos aquí. Estos se los tenemos que quitar. ¿Por qué se los tenemos que quitar? Porque cuando le echamos silicón, ya sea silicón frío o silicón caliente,
se quema, se hace como bolita, entonces hasta la tenemos que quitar, recortársela con la tijera. Muchas escamas de estas que a mí me regalaron, porque cuando, si ustedes las compran en internet, se las van a seleccionar, se las van a vender y le van a entregar una escama muy bonita, blanca, no sé, estará pintada, no lo sé, pero se la entregan así, blanca, muy bonita y ya recortadita. Pero en este caso tenemos que recortarla y darle un pequeño molde, moldearla aquí así. Pero la escamita queda así, miren, queda de esta manera. Queda de esta manera. Si no está así, vamos a hacerla nosotros como si fuera el pétalo de la rosa que estuviéramos moldeando. Tendríamos que moldearle la parte superior de aquí. De aquí de la escamita. Tendríamos que moldearla, miren, así. Y hacerle aquí una especie de piquito. En esta parte de abajo, al quitarle los filamentos que trae ahí donde está pegada la escama, tendremos que hacerle una especie de piquito para que pueda embonar aquí, porque si no, no va a embonar. Aquí así. Aquí. Y vamos a escoger las escamitas más chiquitas para ponérselos de centro de flor. Podemos pintárselas como por aquí. Yo así, aquí se las pinté algunas. No, bueno, sí, les puse de otro color, miren. Aquí. O simplemente dejarla así, como lo hice en esta. ¿En cuál? Aquí le puse de foamy moldeable, miren, por aquí está, si se le nota. Se le nota por ahí, de foamy moldeable. Darine Ribeiro ese. Buenas tardes, maestra ese. Gracias, buenas tardes. Un abrazo para usted. Hasta allá está Río de Janeiro, por allá donde nos está viendo. Miren, esta yo la pinté con pintura de las uñas. Esta la pinté con pintura acrílica. Esta que están aquí, con pintura de las uñas, se ven muy bonitas, miren. Muy bonitas, se ven como transparentes, dependiendo de la pintura, ¿verdad? Aquí fue la primera que hice en este, y dije, ay, le voy a meter de dos colores. Ahí les así la hice. Bien, esta, por aquí está esta, la verdad, miren. Qué bonita, miren qué bonitas se ven muy bonitas. Déjame quitarle aquí. Tú me dices, Miguel, le voy a quitar las letritas. Miren, si nosotros la barnizáramos, yo no tenía barniz, yo compré uno, miren, compré este barniz, dice fijador plástico, mate, fue mi error, no me di cuenta. Aquí tenía este, que es similar, dice que es brillante, y no me di cuenta de eso, que este es brillante y este es mate. A este le eché mate y no se le nota casi el barniz que le eché, no quedó igual. Quedó igual, no me dice que se dice fijador plástico, mate, mi error, bueno, y este que tengo aquí, este tiene, pero se me cayó y se me rompió, pero bueno, cosas que nos pasan, y me quedé con esto así, pero a ver, no, creo que ya no sirve, esto, y miren qué bonito queda, esto que tiene aquí, tenemos que ponerle al palito, al palito del ay, yo creo que las dejé ya. Al tallito este de la flor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al tallito este tenemos que ponerle un alambrito. Porque el tallito que trae es muy frágil. Es muy frágil. Entonces tenemos que ponerle un alambrito. Y aquí ponerle silicón. Toda esta partecita de aquí ponerle silicón. Para que no se nos vaya esto a zafar del alambre. Tenemos que ponerle silicón. Y ni siquiera le pinté de verde aquí. Así le dejé. Bien. Y las hojas, pues, son de foamy. Pude ponerle hojas ¿cómo se llama? De la escama. Pero dije yo, no, pues, estoy trabajando con foamy. Siempre voy a trabajar con foamy, pues, le voy a tener que poner hojas de foamy. Aquí están. ¿Algún saludito, hija? Rosy Morales dice, hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes. Bienvenida. Lidia dice, hermosa, bendiciones. Bendiciones. También igual para ti, corazón. Un abrazo por ahí donde estás. Dalila Zamudio dice, Dios te bendiga, buenas tardes. Gracias, corazón, igualmente. Esta me está pintada con pintura de las uñas, mira. Esto. Se ven diferentes, se ven bien brillositas estas. Ok, tenemos, miren, para hacerlas en foamy, que si no tengan ustedes esta cosita, que no la tengan, que digan, ¿de dónde la consigo? Esa donde quiera se da en cualquier calle por ahí. Muchas veces las consiguen uno en las casas por ahí. Hay girasoles de los pequeñitos. Pero que digan, no tengo. La podemos hacer con foamy moldeable, miren. Esta la hice ahorita. Con foamy moldeable. Aquí está. Aquí está. Esa es de foamy moldeable. Y a partir de aquí ya se le pondría lo que es el tallito. El tallito
a la flor. Tendríamos que hacerle algo similar así. Algo similar así. Doblarle un poquito. Doblarle un poquito y pegarle aquí así. Para que nos quedara bien. Y esta es, miren. Está en foamy moldeable. Esta es una muestrecita nada más de lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a hacer entonces esta cosita. Pero la vamos a hacer. Aquí ya los traigo pintados, pero les voy a pintar uno. Les voy a pintar unos que tengo aquí. De esta manera, mira. Así los agarramos. Los moldeamos. Los moldeamos. Recortamos aquí abajito los filamentos esos que trae aquí abajo de donde está tomado. Esto, y vamos a agarrar los escamas más pequeñitas para que sean el centro de la florecita. Si no tenemos escamas pequeñitas, bueno, pues de las grandes que tenemos, hacemos pequeñitas. No hay problema. Aquí las traigo ya yo pintadas, pero les voy a pintar algunas. Y se los voy a pintar con pintura. Aquí. Con esto se los voy a pintar, con esta modadita. Con un pincel de cerda suave. Con un pincel de cerda suave. Y lo vamos a pegar con la pistolita. Con la pistolita. Híjole, no conseguí los silicones. Permítanme un segundo, voy a buscar los silicones. Ya está. Gracias, gracias que me están acompañando. Muy amables, que están todos por ahí. Un saludo para todos, un abrazo por ahí. Las hojitas son hojitas que yo ya tengo desde hace mucho tiempo aquí. Y nada más las usé. Aquí tengo todas mis hojitas desde hace mucho tiempo. Y nada más las agarré y las ocupé. Son estas, miren esto, mientras que se me calienta la planchita. Ahí está. Bien, vamos a pintar estas cositas. Tenemos que moldearlas. Como si fueran rositas, dale un pequeño molde por ahí. Otro aquí. Otro. Y también se hacen aquí para la mano o peinetas. Aretes, ahí traigo bien para hacer unos aretes ya cortaditos. A partir de este mismo video que estoy haciendo ahorita, tanto en YouTube, voy a hacer aquí unas aquí para las manos, una florecita aquí para las manos. Hagan de cuenta como la que hice. Esta, miren, esta que está aquí, esta que está aquí. Y para las niñas le va a quedar bien esta cosita. Vamos a pintarles. Están más grandes. Miren qué bonitas. Las más grandes se pueden seleccionar para hacer anillos, collarcitos. Se hacen muchas cosas de esta cosita. Yo la verdad que nada más había hecho flores y tutoriales no hay. No hay. No hay. Nada más encontré una chica que hace flores, pero no tiene tutorial. Dice ella que es lo que ocupa y todo, pero no hace tutorial porque ella los tiene de negocio. No hace tutorial. Y esto yo hace mucho tiempo, una maestra nos había conseguido ya las escamitas y ella nos dio la clase. Mire, la escamita tiene dos lados, uno que, a ver si escuchan. Y por el otro lado está más liso. Por un lado está más liso y por el otro lado, si escuchan ustedes, está, no sé, como que tiene rayitas así, tiene una forma, tiene una forma. Lo vamos a tomar de la parte de abajo. La parte de abajo, ¿qué importa que no se pinte? Pero lo que es la parte de arriba, tenemos que pintarla muy bien. Yo nada más la pinté por un lado, porque miren, como es transparente. Pero si ustedes quisieran pintarla por los dos lados, si es que las que llegan a conseguir, adelante. Adelante. Mira qué bonitas quedan. Qué bonitas quedan. Saludos, mija. Perdón. Primero, pero dice
saludos. Ah, gracias, corazón. ¿Dónde andas? Rosalía dice, hola, buenas tardes, nuestros saludos y bendiciones desde Mérida. ¿De Mérida? ¿Yo qué tal? Un saludo hasta allá, hasta Mérida, hasta allá, hasta donde nos están viendo. Gracias, que están por ahí acompañándome. Susana Campos dice, buenas tardes, tía. Buenas tardes, corazón. Buenas tardes. Carmen Alisa dice, buenas tardes. Saludos, maestra. Gracias, señora. Un abrazo para usted. Yo sé que por aquí está usted cerquita de mí. Ángela Guevara dice, hola, buenas tardes. Maestra. Saludos de Catlán, Oaxaca. Angelita, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Fíjese su número de teléfono para contactarla. Saludos de Durán. ¿Quién dice? Tita Méndez. Sí, cómo no, mija. Si me lo puedes, te lo mando por Messenger. Si me lo puedes pasar un mensajito y te lo mando por ahí por Messenger. Sí, cómo no. Hay escamitas que vienen así, miren. Que vienen bastante feitas. Sí. Rotas. Si es muy grande, hagan una más pequeñita. Y si no, pues deséchenla. No pasa nada. No pasa nada. Hasta aquí nada más lo voy a pintar. Y vamos a empezar a hacer la florecita. Mira qué bonitas escamas. Mira qué grandotas. Qué grandes. Por ahí tengo un montón. Me dieron un montón así de escamitas. Gracias. Gracias ahí a la familia Cañedo. La familia Cañedo. Gracias. Ojalá ahí por ahí estén. O vean este video. Porque ni idea tenían para qué las quería, la verdad. No tenía ni idea para qué quería las escamas. Así, ok. Con esta poquita que tenemos aquí. Y vamos a pegar. Y vamos allá a hacer la florecita con las que traigo por ahí. Ok. Ok. Aquí las traigo ya pintaditas de color naranja, porque me hacía falta una florecita naranja ahí. Aquí las traigo. Mira qué bonitas. Me encanta. Cuando vayamos a hacer la florecita, tenemos que seleccionar las grandes hacia un lado, las pequeñas, las medianas hacia otro lado. Agarran como 50 escamitas cada florecita. Pueden hacerlas de menos si gustan, hacerlas un poquito más abiertas. Pero agarran como 50 escamitas cada florecita. Estas tienen como 50 escamitas. Esta. Como 50 escamitas tiene. Pero esta tiene menos, tiene como 20. Pero está más chiquita la florecita. Yo creo que dependiendo de cómo ustedes la hagan, el tamaño que ustedes la quieran, pues van a ocupar de escamitas. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Gracias. Muchas gracias que están ahí, por ahí, de donde quiera que estén. Muchas gracias. Vamos a separarlas. Vamos a ocupar menos grandes, ¿vale? De las que vamos a ocupar muchas son medianas. Así. A menos que le quisiéramos poner puras grandes. Mensajito de acá. Ana Luisa dice, buenas tardes, maestra. La primera vez que la veo, el esmalte es de cualquier marca porque yo vendo Fuller, podría servir. Sí, corazón. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias que me estás acompañando, corazón. Muchas gracias. Puede ser cualquier tipo de marca, mija. Y también, mira, verás, si le quieren echar barniz, después del esmalte, después de la pintura acrílica, le pueden echar barniz, adelante. Pueden hacerlo. Marely dice, qué bellezas, qué super ideas, tan increíble, mira, hermosa. Gracias, corazón, gracias. Como les digo, no van a encontrar tutoriales para hacer las flores. Creo que hay una señora que hace, pero búsquenla ahí, los tutoriales. Ok, ya lo tengo, mientras que se secan esas de ahí. Esta es sin el girasolito. Esa es con con foamy moldeable. Ok. Ya lo traigo preelaborado, ya le puse el alambrito, ya lo pegué de acá atrás. Y la florecita viene así de ladito, miren. ¿Se fijan? Viene de ladito. Así es que las florecitas nos quedan así de lado, miren. Nos quedan de ladito. Pero bueno, así son. Así son los girasolitos. Vamos, el centro.
Le voy a poner un amarillito aquí en el centro. Aquí en el centro le voy a poner un amarillito. Dos. Lo voy a hacer un poco. Miren, hay escamas de diferente modo. Hay unas que son así como abaniquito y hay unas que son alargaditas, así como una hojita. Esta es alargadita, mira, es alargadita. Lo voy a hacer más pequeña esta para poderle poner de centrito. Cecilia Navarro dice buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, donde quieras que estés, corazón. Muy buenas tardes. Ana Luisa dice buenas tardes, saludos de Ciudad Obregón, Sonora. Para todos, Ciudad Obregón, Sonora. Gracias, un saludo y un abrazo para ahí que me están acompañando. Ana Luisa dice buenas tardes, saludos de Ciudad Tamaulipas. Para todos, Tamaulipas. Gracias, corazón, gracias que me están acompañando. Rosa Isela dice buenas tardes, señora Isma, qué bonita esposa, hace saludos de Sonora. Gracias, gracias, corazón, gracias. Griselda dice, hola maestra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Griselda. ¿Griselda qué? ¿Camacho? No, Alcántara. Okay. Gracias, Griselda, que me estás acompañando, gracias. Cecilia dice, saludos desde San José del Cabo. Gracias, gracias, para ir para San José del Cabo, gracias, un saludo. Tenemos que esperar que se nos pegue tantito. Mucho poquito aquí porque le faltó. Y ese sería el inicio e iniciaríamos de esta manera. Si quisieran ponerle, mira, yo aquí a una le puse una perlita, pero las que traigo aquí son gotitas de, así como gotitas de agua, así que no, meterse en una redonda. Aquí iniciamos de esta manera. Y vamos a continuar, así como hacemos las rosas de foamy, les vamos a ir intercalando los petalitos. Lo vamos a poner así. Otro. Yuritza dice saludos y bendiciones para usted desde Nicaragua. Para todo Nicaragua. Gracias, corazón, que estás por ahí. Si no están suscritas, apóyenme suscribiéndose a mi canal, por favor, corazones. José Luis dice que hace mucho más. Gracias, gracias, José Luis. Gracias, muy amable. Hace mucho que no venía, lo extrañábamos, la verdad. Dice, ya se maestra, va, no se vaya. Maestra, buenas tardes. Voy entrando. ¿Qué material está usando y con qué lo pinta? Lo pinté, corazón, lo pinté con... Esta la pinté con pintura acrílica. Cualquier pintura acrílica. Ya no sea pintura de agua. Cualquier pintura acrílica. Y estoy utilizando escama de pescado. Escama de pescado. Vamos a seguirlo poniendo. Por aquí lo vamos a seguir intercalando. Y ya lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear. Vamos a hacer una volteadita. María Camacho dice buenas tardes. Saludos desde el estado de Virginia, Estados Unidos. ¿Quién, mija? María Camacho. María Camacho, buenas tardes. Conocen a todo allá hasta Virginia. Un abrazo para todos ustedes. Gracias que me están acompañando desde esos lugares. Gracias, muy amable. Margarita Barbosa dice saludos desde la... Maggie, corazón, ¿cómo estás? Gracias que me estás acompañando, mija. Cristina Ortiz dice buenas tardes, maestra. Gracias, corazón, buenas tardes. Por ahí compartan. Compartan por ahí para que lleguen más compañeros. Chita Esparza comenta saludos a Zacatecas, maestra. Gracias, gracias a todos, Zacatecas. Un abrazo y un beso para ustedes. Hasta allá está Jujuy, señora. ¿Cómo no sé? No está por ahí usted. Lorena Méndez dice saludos desde mi bella querida. Lorena, ¿cómo está la primera vez? ¡Suscríbete, caneja! ¿Cómo pone falta ahí? Mira, estoy haciendo una florecita, Lorena. Una de estas, mira. Son de escamas de pescado, corazón. No sé si escuchaste. Saludos a todas por ahí, a todas las compañeras que estén por ahí, las que dejé y las que no dejé también. Bárbara dice, hola, buenas tardes, qué gusto ver en vivo sus hermosas clases de ediciones, tiene unas manos y un don hermoso. Gracias, gracias, corazón, gracias. Me siento bien bonito cada vez que me dicen eso, bien bonito me siento. Felicitas Moreno dice, buenas tardes, muchas saludos desde aquí, desde la pirámide de Teotihuacán, estado de México. ¿Dónde está la Happy? Pirámide de Teotihuacán. Ay, la Happy. ¿Será la Happy la de Constitución? No, ¿verdad? Es otra Happy.
Felicitas. Hasta ya. Un abrazo. Yo ya te estoy confundiendo, Happy. Happy, happy. Te estoy confundiendo. Es que tengo una amiga que le decimos Happy. Se llama Felicitas y le decimos Happy. Mira qué bonita va quedando. Me está gustando el color amarillo, anaranjado. Todo me está gustando. ¿En el centro de qué es? ¿Perdón? El centro. Eso es una escamita de color amarillo, hija. Es una escamita de otro color, nada más. Pueden ponerle una perlita o de foamy moldeable, se lo pueden hacer, de lo que ustedes quieran, se lo pueden hacer. O pueden ponerle, no sé, ¿cómo se llama? Bolita, no sé qué. Pueden ponerle. Pero no se limite. No se limite. Mira, qué bonita me está quedando esta amarilla. Un saludo, maestra, perdona, ¿y el tallo de qué material es? Saludos. Mira, el tallo que tiene, ese es el de la matita, de la plantita, pero le puse un alambre para que quedara más durito porque el tallito que trae la ramita es muy flexible. Se nos iba a romper. Más que inmediatamente se nos iba a romper. A Lorena Méndez. Mira qué bonito ha quedado. Parece una rosita. Parece, le vamos a poner, ¿cómo le pondremos? Rosita de escamas. Sí, le vamos a poner, sí, le vamos a poner el video. Rosita de escamas. Así se va a llamar el video para cuando salga en YouTube. Ahí está, así lo busquen. Rosita de escamas. Entiendo dónde se consiguen los pétalos. Los petalitos, corazón, la escama la vas a conseguir en el mercado, mi amor. Ahí vas a conseguir en cualquier mercado, ve de tu comunidad, de tu ciudad. En las ciudades grandes, imagino que ha de haber pescados más grandes. Y ahí puedes conseguir la escama de pescado. La escama tú tienes que buscarla, hija. Pero también la puedes comprar en Mercado Libre. No sé dónde. Yo sé que es Mercado Libre, pero ni sé cuánto cuesta tampoco. La verdad, hija. Pero ahí la pueden conseguir. Yo la conseguí esta con un amigo que yo tengo. Amigo desde hace toda la vida. Qué bonita queda. Vamos a ir buscando dónde le hace falta para irle poniendo. Yo creo que no, esto no se puede lavar porque como donde la estamos clavando tiene semillas, entonces que si la lavamos, pues vamos a volar la base de la florecita. Mira, nomás nos falta un petalito por aquí y terminamos. Ahora mis saludos desde Chaco, Estado de México. Para todo el Estado de México. Gracias que me están acompañando. Si no están suscritos, mire, ya me quedó mi florecita.
Qué bonito me quedó. Me encantó, la verdad. Aquí está, mira, mi florecita. Hacemos una chiquita. Tenemos tiempo. ¿Qué tiempo llevamos, Isa? 35. Ah, tenemos 35 minutos. 35. Tengo chance para hacer una chiquitita. Ay, pero ya me la llevé para allá. ¿Sí me lo puedes traer, ja? Está ahí junto a la cajita de la bisutería. Vamos a hacer una moradita. Nada más, si acaso no termino, cuando menos la voy a empezar. Una chiquita, hija. Aquí traigo una chiquita. Una chiquita, hija. O tráeme los que encuentres. ¿No la encontraste? Tráeme esa. Esta chiquita. Vamos a hacer una chiquita, mira, una chiquita. Esto lo voy a dejar aquí así, a ver si la ven. Ahí lo voy a dejar. Vamos a hacer una chiquita. Pero los pétalos están grandecitos. Vamos a hacerlo con pétalitos grandes, no le hace. Maestra, disculpe, ¿es de pescado de Río Fresco? Pero, ¿cómo? ¿Es de pescado de Río Fresco? ¿De río? No, corazón. Yo sé que el señor es pescador de mar abierto. No sé cómo se le llame. No sé cómo se le llame. Pero de río no son, corazón. No, no son. Ahí en tu comunidad, mija, te puedes conseguir el. Puedes conseguir el pescado. Ahí. En las ciudades grandes, pues con mayor razón, porque ahí venden mucho marisco. Mira qué bonita, tan chiquita. Comentándola con que tiene las escamas. Mira, yo pinté estas moraditas, las pinté con con este tipo de pintura. Con pintura acrílica. Y estas que estoy poniendo aquí, con pintura de las uñas. Pueden pintarla con lo que ustedes quieran. Que le puse un pétalo muy grande, se lo quito. Me va a hacer falta en otro mejor. Se me cae. Como un botoncito. Ok, le vamos a poner las hojitas y terminamos. Me imagino que ha de haber escamas más grandes de los pescados, que son demasiado grandes. Ay, se me despegó esto. Nada más seca la escama y la pito, ya la consigue seca. No, mira, mija, la escama tienes que lavarla muy bien, porque si la consigues en el mercado, la escama, como te la van a regalar sucia, tienes que lavarla muy bien, tirarle, enjuagarle, echarle mucho jabón. Yo la dejé como 2 días con jabón y luego le eché pino. Le puse pino para que se le quitara ese aromita y se le quita totalmente el aroma. No queda sin ningún aroma. Sin ningún aroma queda la escama. Y por aquí le vamos a poner. Tiene que lavarla muy bien con jabón.
Y los huequitos, esos que tienen ahí, le quedan huequitos, pueden ponerle otra escamita, como le estoy haciendo yo aquí, miren, aquí así. Una florecita chiquita. Ok, aquí están en cuanto a las escamas. Las hojitas ya las traigo aquí, ya las traigo. Aquí, mira. Miren qué bonita queda, qué bonita queda. No le voy a poner la hojita esta, porque como ya traigo muchas con hojas, entonces nada más se la voy a acomodar ahí donde le haga falta a la hojita. Vamos a guardar los que nos quedaron. La florecita la voy a acomodar en este botecito. Mira, qué chiquito. Y vamos a poner al centro la más grande. No sé. Esta es la más grande. La vamos a poner en el centro. Qué bonita queda en amarilla, mira. Me gustó mucho. Y con esta otra. Esta más chiquita la vamos a poner aquí abajo. Azul. ¿Dónde la consigo? ¿Dónde? ¿Dónde la consigo? ¿Qué cosa? La escama, mija, en el Mercado Libre la consigues. Ahí consigues la escama, pero también la puedes conseguir en el mercado de tu comunidad, de tu ciudad, o en alguna otra ciudad que vayas algún día que salgas por ahí. Consíguete. Mira, Blanca, qué bonita. Por ahí te la puedes conseguir. Si vas a alguna ciudad por ahí, en algún mercado grande, ahí vas a conseguir escamas muy temprano y las vas a conseguir sucias. Nada más que sucias te la van a dar. Mira, Blanca, transparente, qué bonita queda también. Mira, Blanca. No la pinté, es Blanca, nada más así. Pero sus ojos son pomi amarillo. ¿Perdón? ¿Sus ojos son pomi amarillo? No. No. Son. No, son beige. Color piel, carne, no sé cómo se llama. No. Yo la pinté de amarillo, corazón. Yo siempre la ando pintando de amarillo porque no me gusta ese otro color que de amarillo. Está muy chiquita mi base, pero. Creo que hice demasiadas flores. Hice demasiadas flores. Y mi flor roja, aquí está. Aquí está. Hojas, pues creo que ya le van a ir sobrando, pero se las vamos a poner aquí atrás. Este es un frasquito que yo pinté. Y hace mucho que lo pinté con la maestra Pilar. Estas son mis florecitas de escama de pescado. Ojalá les hayan gustado. Aquí está la amarillita, así se ve. Aquí está la rojita, aquí está la rojita, y estas son las escamitas. Esta que pinté con pintura de las uñas, esta no está pintada. Las demás están pintadas, esta también está pintada con pintura de las uñas. Y las demás están pintadas con pintura acrílica. Aquí están mis florecitas. No sé, díganme ustedes qué les pareció. Vamos a ver que algunos mensajes por ahí. Ivonne, Ivoncito Corazón, ¿cómo están? Precioso. Gracias, corazón. Lica Río dice, está precioso. Gracias, corazón. Gaby Fuentes, gracias por tu móvil, corazón. Ojalá les haya gustado y que les guste, y ojalá consigan las escamas en el mercado por ahí de su comunidad y las hagan. Me gustaría mucho y que me pasaran la foto. Ahí están. Estas son mis florecitas. Ya les había dicho que se las iba a pasar. Y aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. La próxima semana. Bueno, no les voy a decir. No les voy a decir. Aquí están. Gracias, dice. Ay, María. María Patrón, muy bonita, gracias. Maneli Gastelum, bellísimo, gracias. Eduardo Reyes dice, le quedaron hermosas. Gracias, gracias, Eduardo. Le mando un fuerte abrazo, gracias, que igual corazón. Angélica Contreras, hermosa, hermosa, gracias. Lorena Méndez, gracias, Lorena. Me saluda a todas las chicas por ahí. Y a tu hija. Aquí está la Dafne. Carmen Alicia, gracias, gracias, gracias. Le quedaron hermosas, gracias, Adriana. Adriana Peña.
Peña, Yanis, muy hermosas, gracias. Rosa Isela García, hermosas, gracias, corazón, gracias, mucho, mucho, muy amable. Fue algo muy sencillo, pero muy bonitas. Parece que no tiene trabajo, pero tuve que, siempre me llevé un buen tiempo para hacer todo esto, para pintarla cada una y arreglarla y lavarlas. Consigan sus escamitas y hagamos otro trabajo de escamas. Yo les puedo ayudar a hacer otras cosas, algunas peinetas, algunos collarcitos, algunos anillos por ahí, se los puedo hacer. No hay tutoriales, pero los podemos buscar, los podemos hacer, los podemos inventar. Si ustedes los inventan y me ayudan, todo el trabajo se nos va a engrandecer. Gracias, muy amable. Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Un abrazo y un beso para todos ustedes. Si no están suscritos, suscríbanse. Regálenme un like aquí en YouTube, por favor. No me dejen sola ahí sin en YouTube. Regálenme un like. Aquí también. Gracias, muy amable. Hasta pronto.